Ratito con el doctor Hugo Spinelli, él es epidemiólogo y está en comunicación con nosotros. Doctor Spinelli, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, muchas gracias por este contacto. ¿Cuál es la lectura que usted hace de este momento tan particular donde la cantidad de casos viene creciendo de una forma sustancial y donde el gobierno parece advertir que, si bien no se restringe la actividad, sí hay cuestiones de carácter social en las cuales va a haber que dar marcha atrás? A ver, es una situación muy delicada. Siguen estando vigentes las cuestiones de los niveles de prevención y de cuidado y distanciamiento, que ya no basta repetir, sino que están desde el principio. Pero también yo quisiera destacar algo intermedio, que me parece que donde se está jugando realmente el partido, porque si no pasamos de la prevención individual a las terapias intensivas. Uh-huh. Y acá lo que hay que prestar atención es lo que está pasando en el territorio con los trabajadores de la salud. Los trabajadores de salud vienen con problemas de cansancio por acumulación de tiempo, han sido un grupo muy afectado, pero es ahí, en el territorio, cuanto más cerca estemos de los casos, es que podemos evitar el contagio. Uh-huh. De allí la importancia. Y a veces los grupos territoriales están trabajando sin el apoyo necesario a veces de los municipios, de que estemos muy, muy alerta a la detección temprana de los casos, de los sospechosos, de ver esa cuestión para evitar que la gente se traslada, porque al haber circulación comunitaria y al haber tantos casos, si además no tratamos de, en la medida, por lo menos ese caso que contagie menos, uh-huh, vamos a tener más casos. Entonces, guarda que el problema no está en, no podemos polarizar entre el cuidado de las personas y la terapia intensiva. Uh-huh. Hay un intermedio que se juega en cada territorio, donde los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, sí, trabajadores sociales, agentes sanitarios, tienen un rol fundamental en este momento, que es ayudar a que esas personas que guarden el aislamiento, si son positivos, estudiar los casos sospechosos. Esa cuestión de la microepidemiología es fundamental para que, claro, no se disparen los casos. Sí, y además, doctor, ¿cómo le va? Luri Trujillo lo saluda. Teniendo en cuenta lo que usted decía, ¿no? El cansancio, el contagio y demás, bueno, son recursos humanos agotables. Uno puede seguir poniendo camas de terapia intensiva, pero llega un momento en que no hay gente que pueda manejar esos pacientes. No es lo mismo, usted lo sabe muy bien, un terapista que un cardiólogo. Digo, su trabajo diario es muy diferente. Y también la gente que está en territorio, porque la gente que se está, generalmente son... Veamos que los enfermeros son los que más se han contagiado como grupo profesional, uh-huh, que son los que están en territorio, que además hacen guardias reducidas, que han tenido reducción de personal. Entonces me parece que ahí tenemos que pensar en dar un fuerte apoyo y marcar la atención en esa cuestión, porque es la única manera de que no terminemos en un proceso de claudicación del número de camas. Y esto quiero destacarlo en un hecho puntual, lo que está pasando en Jujuy. Yo tengo información de los sectores universitarios de Jujuy, donde doy clases allá en un doctorado, uh-huh, en el sentido de que lo que está pasando en Jujuy es terrible, donde hay una clara desidia del gobierno, donde hay cuestiones de clara discriminación, y se escuchan frases, ojalá que el coronavirus mate a todos los indios. Entonces me parece que también estas cuestiones de las múltiples argentinas que tenemos, uh-huh, el número de casos que está teniendo Jujuy de crecimiento diario, uh-huh, no es casual y corresponde a una desidia que se viene acumulando, y no hay posibilidades, sí, de cortar esto, porque, uh-huh, la importancia que tiene esto que decía antes, si a esto le sumamos la falta de trabajadores y la desidia de los gobiernos y los procesos de discriminación que llevan a situaciones de pensar, irónicamente, lugares del buen morir, como, uh-huh, le llaman, haciendo una parodia de la semiótica de lo que plantearon los pueblos originarios en la constitución, por ejemplo, de Ecuador, del buen vivir. Me parece que son temas, sí, graves, que para mí son violatorios de los derechos humanos. Claro. Porque recordemos que la constitución nuestra dice, uh-huh, que la salud es un derecho. Entonces me parece que estas cuestiones también hay que hablar, sí, porque si no a veces nos quedamos encerrados en lo que pasa en el AMBA, doctor, es grave, sí, pero que también hay que darse cuenta de lo que pasa en el interior del país. Doctor Spinelli, le agradecemos muchísimo el contacto con nosotros. No, por favor. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias.